Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos de regreso, todo esto se está grabando en un mismo día, mismo maquillaje, mismo pelo, mismo look, mismo todo, nos vale verga. Yo soy la cochina. Y yo soy la mojarra, hermana, porque hoy vengo, mira, más pescada que los que están ahí en el mercado del mar, hermana. Aquí hay una hediondez, una pestilencia, pescado, a más no poder. Hoy vengo mujeres, muy mujer, hermana. Mujeres. Ya no se aguanta aquí, hermana, la pestilencia. Puro baza de Walmart. Seguimos con All Star, temporada 6. Hoy nos toca el episodio número 5. Un episodio más de All Stars. Y, hermana, arrancamos con el drama. Así brevemente el megadrama, porque todos querían dejar a Kyria, pero estuvimos a punto de perderla porque Jan fue la única que iba a votar por ella, hermana. La única. Creo que se echó un enemigo a la bolsa. El Maxi Challenge del reto. El Pink Table Talk, que consiste en producir y presentar un show de conversación. Hermana, algo que también me dejó con una pequeña expectativa. Dije, bueno, vamos a ver qué nos traen, qué nos sueltan, pero bueno. Comenzamos. ¿Qué opinas de los grupos? ¿Cómo viste tú la dinámica de selección de equipos? Eran 3 equipos, cada uno de 3, porque quedan 9. Y la verdad creo que, mira, a mí sí me gustó mucho este reto. Yo soy una fanática empedernida de ese tipo de programa. Me gusta mucho ese tipo de programa donde las personas se sientan, conversan, tocan temas de actualidad o de cualquier otra índole, pero siempre dando desde su punto de vista, desde sus vivencias, desde su perspectiva. Y creo que de verdad me gustó mucho, me lo disfruté, me encantó. Eran 3 temáticas, todo esto de lo que es la aceptación del cuerpo y bueno, y qué tan diferente los hay allá afuera. Otro era de sexo y otro era acerca de la maternidad. Y bueno, pues ahí era donde sí se ponía dura la cosa. ¿Qué tema le iba a tocar a cada equipo? Yo creo que al final ellas ahí quedaron bien contentas, diría yo, pero bueno, de todas formas, sí, obviamente hubo equipos que lo hicieron mucho mejor que otros. Pero bueno, vamos a comenzar con el de Eureka, Trinity y Akiria. ¿Qué te pareció? Sin duda alguna, creo que fue el mejor equipo. Esa Eureka como modeladora, hermana, es, mira, la más chingona, movida, mantenía un buen ritmo entre las dos. O sea, la verdad es que esa Eureka, a mí, fíjate que yo te lo dije de un principio, no era tan fan de Eureka, pero la verdad es que la chica es increíble y cada vez está ganando más mi corazón. Pero definitivamente este grupo, el mejor. Y también considero que el tema les ayudó bastante, hermana. Muchísimo. Totalmente de acuerdo contigo. Para mí fue el mejor equipo. Eureka fue muy buena como host, como la que llevaba la conversación. Y a pesar de que ella tenía que llevarla, eso no evitó, no impidió de que ella también, pues bueno, pues explicara un poquitico, ¿no? Y también comentara su propio caso en lo que es ya, pues bueno, pues su vida. Amé que cada una de ellas fueron literal ellas. No había personajes, se veía la transparencia. Y creo que de verdad, o sea, la temática fue impecable. ¿Cuántas cosas tan interesantes discutió Trinity? Con lo de Akiria me quedé con la boca cuadrada. De verdad que fue. Yo así. O sea, este equipo fue, mama, una mina de oro. Espectacular. Mira a mí, mi sombrero al piso. Chapot. Maravilloso. Ay, hermana, ¿y qué opinas del segundo equipo? Kylie, Scarlett y Raya O'Hara. La verdad, Kylie, creo que hizo bien como host, un poco apagadita, pero tenía algo bonito, y es que se le veía la conexión con las demás. Se veía que sentía por ellas, y no era falso, ¿entiendes? La temática era un poco aburrida, no sé por qué de tantos temas escogieron, o sea, ya como tal lo que es producción, que se hablara de maternidad, pero igual,
Creo que fue muy bonito, cada una compartió su propia experiencia, me tocó mucho el corazón. Raya hablando acerca Raya. De la relación con su madre, el de sí. Scarlett fue muy interesante porque tiene dos madres, pero sí estoy totalmente de acuerdo con que se vio muy falsa, muy en un personaje, no se veía ella, no se veía la persona real. Y creo que de verdad que Kylie lo hizo bien y también compartió, pues bueno, su experiencia como mamita de un cachorrito, como yo, que es lo que tengo de sí. Hijo. Un ¿y yo? Y muy bonito, muy bonito, muy bonito de verdad en general, pero sí, de verdad creo que Scarlett es como que se le fue de la mano. Fíjate que yo estoy de acuerdo en cuanto al trabajo de Kylie, porque la sentí bien. O sea, obviamente diferente a lo que vino siendo el trabajo anterior de Eureka, o sea, unos niveles distintos, pero estuvo muy bien manejado, siento yo, conectó con sus compañeras. Como mencionas, interesante, interesantes ambas historias y ambas respuestas. Yo no sabía esto que nos compartió Scarlett. La verdad es que yo no sé si la sentí como falsa o no, porque yo pues no la conozco, ni mucho menos, pero pues básicamente estuve como escuchando cuál es como su historia con respecto a sus dos mamás. Entonces, creo que fue un tema obviamente muy diferente al anterior y que tal vez es como un tanto, de entrada un tanto complicado, pero creo que fue bien manejado, porque fue mi segundo equipo favorito, ¿sabes? Creo que estuvo bien manejado, me entretuvo, y como mencionas tú, dentro de la dinámica, logramos conocer un tanto más de ellas. Entonces eso me gustó mucho. El tercer y último equipo, que era el que iba a hablar de todo esto de los cuerpos y tal, que estaba con, bueno, con la Ginger, la Jan y la Pandora. Jan no la soporté, no la vi, la vi muy, muy enérgica, no. Muy, muy, muy hiperactiva. Pandora casi que no la dejan de hablar, creo que dijo como cuatro palabras. Y Ginger sí lo hizo muy bien, se ve que es una persona que nació para este tipo de trabajo. Pero a pesar de que lo hizo eso espectacular, fuerte. Yo no creo que lo hizo mejor que Eureka. Claro, pero, totalmente. Obviamente en ese equipo la que salvó aquello fue Ginger. Pero igual, Ginger. No sé qué pasó, que es como que me aburrió la conversación de ellas tres. Yo también. De hecho, yo literalmente estaba así, mira, quedándome jetona. Te lo juro. O sea, no hubo, de hecho, no me atrapó. Y siento que entre ellas no hubo química, siento que no hubo conexión, no hubo ese, ¿sabes? No, como que no conectaron. Entonces, como mencionas tú, se salvaron mucho, mucho por la Ginger, que era quien estaba de ahí de mediadora. Pero fuera de ahí, no lo encontré interesante. Pandora, pues, muda, hermana. Y de la otra, pues, también no había por dónde ayudarla. Entonces, definitivamente este equipo fue el peor también para mí. Ginger, yo sí creo que su historia fue una historia muy bonita que ella compartiera. Tenía de verdad mucho peso, pero really Pandora quejándose porque toda la vida ha sido un twin. Cuando eso, o sea, no tiene nada de malo. De hecho, muy no, poca contrario. Gente tiene la bendición de ser un twin. Y yo Jan, quisiera ser un twin. Y Jan quejándose porque la gente le daba hey en línea porque estaba ganando unas libritas. Hermana, ¿tú también eres un twink? Jamás. Pero un Twinkie Wonder. Nos vamos con la pasarela choque de estampados. ¿Qué te pareció, hermana? ¿Con quién comenzamos? Ay, hermana, es que me encanta. Comenzamos con Trinity K. Bonnet y te voy a decir, fabulosa. O sea, todo. Hasta que fuera pelona. Me encantó todo el maquillaje. Ay. Me mama, hermana. Se me hizo muy buen trabajo. Era full referencia a Wakanda, me llegó, me la viví, casi que salgo brincando con los palos. Sí. Espectacular, el maquillaje muy bien, estaba bien teatral, el riesgo del pelo, el vestido estaba muy hermoso, bien confeccionado, pero no vi tanto choque de estampados. Era un estampado, no vi claro. Más. Y según lo que yo entendí, es que por eso se llamaba choque de estampados,
porque era mezclar varios estampados. So, sí, así ella se veía épica, icónica, maravillosa, pero tenía un solo estampado acompañado por negro. ¿Quién le sigue? La dejamos. Fue un muy buen trabajo, pero estaba un poquito alejada de la temática, ¿estás de acuerdo? Sí. Del requisito del reto. Sí. A diferencia de Eureka, que en Eureka sí logramos ver eso, y yo digo, mira, eso chingona, porque la verdad, muy buena pieza, ¿sabes? Dimensiones, diseño, todo. O sea, a pesar de que se veía claramente este mix de diferentes estampados, como era el reto, estaba muy bien logrado. Bastante bien, y con el conjunto cabello, peluquería, no, hermana, esta mujer está muy, muy, muy cañona, está en otro nivel. Eso es lo que yo llamo entender la temática, lo que se te pide. A ella claro. No le faltó ni un solo estampado, ahí había de todo, pero además la forma tan épica en la que lo hizo, cómo jugó una vez más con esta silueta que esta mujer se crea. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien se conoce su cuerpo! Se ve muy bien. Yo adoro también los vestidos en corte de sirena. Creo que son de los más elegantes que hay allá afuera. Pero el detalle que más a mí me mató, que me encantó, es cómo ella iba, de cierta manera, colocando cada trazo, cada recorte de tela, de cierta manera que la iba como que adelgazando cada vez más. Estilizándola. Claro. O sea, esta mujer ha sido robada porque ella tuvo para mí el mejor runway y tuvo el mejor actuación en el Maxi Reto. Este episodio era de Eureka. A mí nadie me puede discutir o decir lo contrario. A esta mujer la han robado, pero a mano armada. Y de día, y todos presentes, sí. Con testigos y todo. ¡Qué horror! Pero bueno, ¿con quién seguimos? Pero bueno, con Akiria C. Davenport, hermana. No sé qué pensar de Akiria. Tú sabes que la amo y todo, pero me generó ahí un choque porque hablamos del... la característica del reto, hermana, ¿sabes? ¿Dónde estaban los estampados? Ella no lo entendió. ¿Me explico? No lo entendió. O sea, sí, a nivel trabajo, espectacular, ¿sabes? Muy detallado, muy, muy bueno todo, muy bien hecho, muy prolijo, y creo que también es de tu amigo Joshua. Entonces, tanto ella como Trinity, o sea, un resultado final impecable, impecable, pero el reto consistía en algo que era muy específico. No vi claro. El mix, o estoy ciega, pero déjame saber tú. Ella lo que se hizo fue el patrón. Tú sabes que cuando una se... Bueno, no sé si tú sabrás de esto, porque tú me has comentado que no coses, pero, o sea, así es como uno se cose patrones. De hecho, tú puedes hasta comprar los patrones y tú misma en tu casa, por el patrón, cortas la tela, metes una costura y tienes un vestido. Y entonces eso fue lo que ella quiso hacer. Ese patrón que te venden para que tú te puedas coser y te puedas hacer tus atuendos. Pero no es lo que se pedía. No. Y encima de eso, con aquella calabaza, yo de momento no sé si era una categoría de patrones o si era una categoría de Halloween. So, sí me confundió mucho. Se veía bien, se veía que muy era una bien. Cosa... bien pensada, costosa. Bien pensada, sí, claro. Pero no cumplía para nada, en lo absoluto. No. Pero en este caso, hermana, Raya O'Hara, que es nuestra siguiente participante, la encontré muy buena. Sí. Muy, muy buena. Siento que se discutió, así definitivamente. Ella sí se veía bastante bien. Yo siento que ella cada semana, cuando ella hace su runway, no lo hace con estas cosas extremadamente caras, pero las cumple, hace lo que se le pide, lo vende bonito, y la verdad que sí, esto es una semana en la que ella pues hizo muy bien. Me encantó hacer este tipo de culto, de tributo a estas raíces africanas, y o sea, se veía de verdad muy bien. Y por lo menos había al menos más de un patrón. Me recordaba un poco al trabajo previo de Trinity, ¿sabes? Como que iban como por una línea.
pero en ella en específicamente sí podemos ver lo que tú mencionas, o sea, esta mezcla de diferentes estampados. Entonces, yo siento que ella sí estuvo obviamente dentro de lo que fue el reto inicial. Kylie, la cual te voy a decir que me encantó el vestido. O sea, hablando en cuanto a silueta, como vestido, como pieza, me encantó. ¿Qué considero? Considero que se quedó, yo la sentí mucho en el Animal Print, ¿sabes? Igual sí. Traía, o sea, si me pongo a hacerle con la lupa, sí alcanzo a mirar que había ahí otra cosilla, pero yo siento que en un porcentaje era muchísimo más de Animal Print. Lo sí. Sentí un poco también sencillo, porque era un vestido, pues, realmente sencillo en comparación con lo que ya nos han presentado a otras chicas, como Eureka, pues, que es un vestido grande con la sirena. Y este vestido que nos presenta este Sonic, siento que no lo podemos llevar hasta para una noche de party, ¿sabes? Total. Pero te digo, yo lo encontré muy sencillo. ¿Tú cómo no, la viste? Yo no lo veo a la altura de una pasarela. Esto es un fucking runway, donde estamos aquí luchando con dientes por ganar. Y entonces claro. Yo lo vi como tú, como algo de nightclub, como algo de una paseadita. Pero bueno, ahí estaba, había más que nada, siento yo, Animal Print. Los intentos de usar otros retazos fueron estos cortes escondidos que había. Y, como y que solo por cumplir, ¿no? Ajá, pero muy escondidito. Había que fijarse mucho para darse cuenta. Era un vestido, claro. Como dices tú, vaporoso, había volumen, mucho vuelo, pero creo que se quedó corta. Sí, se quedó muy corta. Así es. Scarlett, mi hermana, viene con un vestido también, con mucha propuesta, con mucho diseño, con mucha creatividad, con algo que también es muy sentimental para ella. A mí me gustó, me gustó. Me gusta mucho que las reinas lleguen a ese extremo también, ¿sabes? En el cual mandas a sublimar hasta la tela para poder crear y confeccionar lo que va a ser tu trabajo. Creo que la idea es muy buena, se veía bien, era interesante. Siento que si no me lo explica, no entiendo de dónde viene estos patrones, el estampado, pero creo que ya conociéndolo y explicándonoslo, digo, bien, bien por eso, otro puntillo, pero bien, creo que estuvo muy buena, muy, muy buena. De verdad, yo creo que el vestido como tal, como diseño, estaba muy bien trabajado, se ve que fue algo que probablemente haya llevado tiempo de hacer, pero a pesar del mensaje tan hermoso que tenía de trasfondo, es como que yo también lo vi un poco quizás fuera de categoría, porque más allá de las cartas y utilizar ápices de azul, no había mucho choque de estampados. No lo había. Y entonces, sí, se veía muy bella, pero ¿qué tanto cumplió? Jan, hermana, me gusta mucho Jan. En cuanto a lo que nos presenta, siempre es como muy obsesiva y nos presenta algo muy perfecto, pero en esta ocasión yo la encontré totalmente cero dentro de la temática. O sea, no vi ese mix de estampados, lo vi más en capítulos anteriores, sí. ¿Sabes? Y aquí no lo vi. Cabello muy cool, maquillaje lindo, pero hasta ahí, hermana, fuera de eso, no. A mí lo único que me gustó fue el pelo. Me encantó. Divertido. Quiero saber quién se lo hizo. Espectacular. De ahí, voy a investigarte. De ahí para allá, mira, no. Aquello era un derrumbe. En primer lugar, se tuvo que apoyar en las bolsas para que pudiéramos ver, literal, el choque de los estampados, de los patrones. Pero no. Un vestido muy simple. Ajá. Algo que ya ella ha utilizado. No este mismo, pero sí en ese diseño, en ese corte. Y la verdad, no. Creo que esto de verdad, y yo me atrevería a decir, es el peor look que hasta ahora ella llevó a All Stars. Ginger, hermana, que sale ahí. Me gustó su energía. Su energía, que se divirtió, que salió ella siendo ella, ¿sabes? Vendiéndonos este atuendo. En ella considero que sí estuvo dentro del reto, o sea, sí su atuendo nos presentaba este mix de diferentes estampados. ¿Qué fue el mejor? No considero que fuera el mejor,
pero se veía bien. O sea, puntos a favor, que se veía muy bien, maquillaje súper cool, el cabello me gustó bastante, gama de colores también eran muy buenas. Te digo, no es mi win de toda la pasarela, pero creo que estuvo bastante bien. El vestido no era un gran vestido, una vez más ella, vestida como una señora de estas ya cincuentona, sesentona, setentona, muy old school, pero bueno, los colores estaban vibrantes, estaba lo que se pedía, lo que se buscaba, cumplía, y creo que en general no es algo que a mí me gustó, pero sin embargo respeto el trabajo que hizo y sí fue muy válido, hay que reconocérselo, pero para mí no es algo que a mí me encante. Fíjate que hablando de algo que no nos encanta, pero que a la vez nos sorprende, es la siguiente competidora. Pandora Bots, en esta ocasión, me sorprendió mucho. No lo esperaba. No me la veía venir. Yo la amé, hermana. Total, chapot. Te juro que me encantó. Me encantó bastante. Todo, el lookcito estuvo fabuloso. Había un muy buen diseño. O sea, un trabajo final bastante, bastante, bastante bueno. Hasta el cabello, hermana, creo que le hacía buena justicia. ¿Pudo haber estado mejor? Sí, siempre se puede mejor, pero se veía muy bien, la verdad que se veía muy bien, y creo que ella también fue de las que cumplió con el reto de la pasarela. Definitivamente lo que se buscaba, lo que se pedía, estaba y en creces. Entendí la referencia de la película porque también soy muy fan de ese filme y a mí la verdad me encantó. Además, ese toque de frescura que tenía el outfit ayudó mucho a Pandora. Se quitó 20 años de encima, se veía juguetona, sexy, provocativa. Yo creo que de verdad este es para mí un look muy bueno dentro de la categoría, pero también probablemente el mejor que hasta ahora ella ha llevado en todo lo que va de temporada. Mis respetos, yo adoré. Lo mejor que le he visto hasta el quinto episodio, hermana. Y qué bueno, y espero que de aquí para arriba. Tu gemela idéntica, clonada al nacer, Ginger, es la ganadora del episodio, hermana. Yo no lo puedo creer. Yo grité y no para ¡qué bien! ¡Qué robo! ¡Qué no. horror! ¡Qué horror! ¿Cómo se atreven? ¡Ay, no, hermana! ¿Cómo se atreven? ¡No, no, no, no! Es no. Porque literal fue Trinity, Akiria y Eureka. Ustedes son el mejor equipo de la semana, pero sin embargo, la All-Star de la semana es Ginger. Y yo dije, what ¿qué? The fuck? O sea, ¿cómo lo justifican? ¿Por qué? No. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué esa deliberación? Queremos ver los recibos, hermana, voto por voto, casilla por casilla. Ni fue la mejor en el reto, ni fue la mejor en el runway, pero encima de eso, ni siquiera estuvo en el mejor equipo. Y aún así le dicen, ganaste. Yo me quedé de verdad muy enturcada. Yo me quedé de verdad lista para apuñalar a alguien. Del odio y el rencor que a mí me dio, como robaron a Yurika, como la robaron. Corre, tío Leclerc, corre. La Sonic, la Jan y Scarlett. Entonces, bueno, pues Ginger tiene que decidir, así como también el grupo. Y nada, pues pasa todo el proceso, tal como pudimos ver. Llega el momento del lip sync. Ginger Minj en contra de Meghan Miller. El momentico, el cameo que hizo Bianca del Río. Bianca. Creo que fue súper cómico, muy válido. Adoro de que haya ella pues hecho esta pequeña aparición, que haya regresado. Y nada, pues sí me divertí muchísimo con ver a Bianca. Muchas sorpresas. Y sale Meghan Miller, total, sale Meghan Miller, tienen que hacer el lip sync. Es verdad que Ginger se comió viva a la Meghan Miller. Totalmente, hermana. Yo también estoy de acuerdo ahí no se lo discuto. Me gustó mucho más la Ginger, sin embargo creo que ambas lo defendieron muy bien, ¿sabes? Creo que lo defendieron súper bien, cada una con su estilo, con su esencia, pero bueno, en este caso, gana la Ginger, no se lo discuto, qué bueno que le den su dinerita para que hermana le invierta y nos saque cosas más perras, pero bueno.
Y vaya el, Scarlett. Y con el lip sync pasó algo que yo creo que es una de las pocas veces o probablemente la primera vez que se ve con penetración entre las que se están enfrentando, porque tú viste al final lo bien como que quedó todo, que parecía casi que una coreografía, como si se claro. hubiera montado, como si se hubiera preparado. Y claro, te digo más, estuvo. Ginger con este win, la verdad que se llevó un buen pedazo de tronco de bloque de dinero. Genesis literal 30. Se ha llevado 30 mil, se llevó más que lo que ganaron las reinas de la primera y segunda temporada. O sea, hello. Vaya. Así es, hermana. En fin. Ni modo. Pero bueno, Ginger gana y es ella la que saca el lipstick y decide que es Scarlett la que tiene que abandonar la competencia. Aquí hubo mucho focus volando. La gente bien brava, bien molesta. Ay. Pero ¿qué es lo que yo pienso? Que podía ser cualquiera de las tres, porque eran tres gente buena, tres gente claro. entregada, profesionales. Scarlett, como siempre, épica, pero así también lo es Jan, así también es Sonic, a pesar de que está un poquitico más apagada, pero, o sea, pudo ser cualquiera, y eso es lo que yo quiero que el público entienda, que pudo ser cualquiera. Sí, nos claro. duele que haya sido Scarlett, pero pudo ser Jan, pudo ser Kylie, y cualquiera de las tres se hubiera extrañado porque las tres eran buenas. So, sí fue algo es que... difícil de decidir. Y la que se hubiera ido hubiera generado, obviamente, un vacío enorme entre todos los televidentes. Pero, pues, bueno, así lo decidió tu tía, Ginger, y, pues ni modo. Nos tocará esperar para volver a ver más de Scarlett. Otra cosa que a mí me dejó tiesa, con la boca llena de hormigas, fue el comentario de RuPaul a Scarlett. ¿A qué venía eso? ¿Por qué? Ay. ¿Cuál era el motivo, la razón? O sea, yo no entendí por qué ella le dijo de que la había hecho sentir incómoda. Incómoda. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Fue acaso algo que no vimos? Ay, mira, niña, yo creo que a la vieja, yo creo que a la vieja le andan dando otra buena arrastrada por eso, porque es que la verdad fue algo muy feo. Sí fue feo, a la verga. Tanta piedra, hermana, tanta piedra. Sí. Las piedras la tienen con el pensamiento bloqueado. Y bueno, no las del rancho, ¿qué? ¡La piedra! En fin. Nos vamos a la verga. Gracias por habernos ya. acompañado. Gracias, mi hermana. Te quiero. Nos vemos. Gracias por mirar. Suscríbanse, comenten, compartan con todos. Regálenos un like. Gracias por haber pasado. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye.